Planeta Tierra hace 250 millones de años, período pérmico. Todos los continentes están unidos en un único supercontinente llamado Pangea. La única gran masa de tierra de nuestro planeta es un mundo terriblemente hostil, dominado por grandes desiertos. Aquí solo sobreviven los mejor adaptados, entre ellos una gran dinastía de temibles depredadores, los Gorgonóxidos, los indiscutibles reyes de este desierto. Los Gorgonóxidos son un grupo extinto de amniotas sinápsidos, cercanamente emparentados con los antepasados de los mamíferos. Las especies de este grupo eran de tamaño muy variado. Algunas eran del tamaño de un perro, mientras que otras el de un oso. Se sabe que la especie más grande, Inostransevia alexandri, podía llegar a medir más de 5 metros de largo y pesar más de 500 kilos. Todos los gorgonóxidos eran carnívoros, iban bien armados con dos largos colmillos de tipos dientes de sable. A su paso, los gorgonóxidos aterrorizaban un mundo que ya era lo bastante aterrador por sí solo. Las alas de la muerte planeaban sobre toda la Tierra. El mundo entero está en vísperas de la mayor extinción en masa que ha experimentado la Tierra, la extinción masiva del Pérmico Triásico, alias la Gran Mortandad, un verdadero holocausto que dejaría en ridículo a cualquier película de Hollywood sobre catástrofes. Después de esta catástrofe comienza la era mesozoica. Ahora, con el 95% de la vida eliminada, puede pasar cualquier cosa. Las posibilidades son infinitas para los supervivientes. Ahora viajaremos al último período del mesozoico para conocer a los siguientes participantes de nuestra lista. Planeta Tierra hace entre 145 a 66 millones de años, período Cretácico. El Mesozoico es también conocido como la Edad de los Reptiles. Por ejemplo, el Cretácico fue un período de cocodrilos gigantes, como por ejemplo los famosos géneros Sarcosuchus y Deinosuchus, unos cocodrilos verdaderamente monstruosos, capaces de llegar a medir hasta 10 metros de largo y con una fuerza y unas mandíbulas capaces de arrastrar dinosaurios bajo el agua para devorar. Pero la cosa se podía poner peor, mucho peor, si nos dábamos un chapuzón en los grandes océanos, posiblemente los océanos más peligrosos que hayan existido, pues porque este es el dominio de los grandes reptiles marinos, sobre todo los mosasaurios. Enormes lagartos marinos carnívoros de hasta 14 metros de largo y con un hambre insaciable, capaces de tragarse a un humano completo de un solo bocado. Pero la muerte no solo podía atacar de las profundidades, la muerte también podía llegar desde el cielo, en este caso en forma de grandes pterosaurios de la familia de los azarquiros, como el Quetzalcoatlus o el Achegopteryx, los cuales eran enormes reptiles voladores con una envergadura alar de hasta 10 metros de una punta del ala a la otra, y que se cree que cazaban pequeños a medianos vertebrados en tierra firme. Solo imagínense ver la sombra de las alas de estos monstruos voladores volando hacia ti para devorarte. Y entre los dinosaurios, pues estaban por ejemplo los dromeosáuridos de mayor tamaño, como el Utahraptor o el Deinonychus, dinosaurios carnívoros de tamaño mediano muy parecidos a las aves, pero armados con garras terribles, sobre todo su célebre garra hipertrofiada en cada pie, con la cual no podían desgarrar como nos muestran en las películas, pero sí podían sujetar a la presa mientras empezaban a devorarla. También estaba el Carnotaurus, un dinosaurio terópodo abelisaurio que tenía unos cuernos arriba de los ojos que le daban el aspecto de una especie de demonio, equipado con piernas largas que le permitían correr muy rápido, capaz de cazar a su presa en minutos. Y por supuesto, cómo dejar de lado en nuestra lista al rey de los dinosaurios, o sea el legendario rey de los lagartos tiranos, el Tiranosaurio Rex, que se sepa el mayor depredador que haya vivido en tierra firme, 12 metros de largo y 7 toneladas de peso, con una mandíbula infame capaz de atravesar el metal como si fuera mantequilla, sin duda el legítimo rey de los dinosaurios, pero no hablaré mucho de él porque seguramente ustedes ya lo conocen.
Ahora bien, en un primer momento, uno podría pensar que después de la extinción masiva de finales del Cretácico viviríamos una época de más paz, pero qué va, si algo hemos aprendido en esta saga de vídeos es que los monstruos evolucionan una y otra vez, y durante la era cenozoica, la era en la que aún vivimos, nuevas bestias sanguinarias tomaron el relevo. Como por ejemplo la titanoboa, la serpiente más grande que alguna vez haya existido, una gigantesca boa de hasta 13 metros de largo, 1 metro de ancho y un peso de 1.350 kilos que vivió en Sudamérica hace unos 58 millones de años. O los creodontos, el grupo de mamíferos carnívoros más exitoso que ha existido, pues porque fueron el grupo de mamíferos depredadores dominante desde hace 66 millones hasta hace 15 millones de años, cuando se extinguieron y cedieron el trono a sus primos del orden carnívora. O también estaban los forus rápidos, las aves del terror, la última oportunidad que tuvieron los dinosaurios terópodos para recuperar su trono en la cima de la cadena alimenticia, y por lo menos en mi opinión lo consiguieron, y de hecho durante casi todo el cenozoico desde hace 62 hasta hace apenas 2 millones de años. Mientras tanto, bajo el mar el verdadero terror podía tomar la forma, por ejemplo, de una ballena depredadora gigante, como por ejemplo el popular Leviathan Baby Jay, y una ballena que comía ballenas, un primo de los cachalotes con los dientes más grandes de cualquier animal depredador conocido, y la segunda mordida más fuerte de toda la historia natural, pudiendo llegar a medir de la cabeza a la cola hasta 18 metros de largo, más o menos igual que su rival el tiburón gigante o todos Megalodón, el tiburón más grande de todos los tiempos, con la mordida más fuerte de cualquier animal vivo o extinto, y con hasta 18 metros de largo y 103 toneladas de peso, es uno de los depredadores más grandes de toda la historia de los vertebrados. El megalodón se extinguió hace apenas unos 3.5 millones de años antes del presente, y de hecho en este mismo tiempo, hace 3.5 millones de años, es cuando los primeros miembros del linaje de los humanos aparecen en África en un primer momento. Tú, mi querido suscriptor, podrías pensar que con la aparición de tu linaje dejamos atrás esa época monstruosa en la que otros animales dominaban el mundo. Sin embargo, no es del todo cierto. Hace aproximadamente 16 millones de años en África aparece una importante subfamilia de félidos, los machairodontinos o dientes de sable, un importante grupo extintores felinos caracterizados por su gran tamaño y obviamente por sus dientes de sable. Obviamente fueron grandes depredadores que durante todo el Mioceno, el Plioceno y también el Pleistoceno aterrorizaron las llanuras africanas, euroasiáticas y americanas. Además, los dientes de sable tienen un punto más en la escala de terror porque aterrorizaron a tus propios antepasados humanos acechándolos, llevándoselos mientras dormían por la noche, arrebatándoles la vida al más mínimo descuido, al menos hasta que hace 10.000 años, junto con el resto de la megafauna del Pleistoceno, se extinguieron. No. A lo mejor cabe preguntarse, ¿y pues qué nos queda ahora? Pues bueno, quedan los humanos, quedan los Homo sapiens. Y es que, seamos sinceros, los humanos son una especie capaz de imaginarse las peores pesadillas. Y lamentablemente, muchas veces también son capaces de llevarlas a cabo.